este sector La Pampa vive 9 familias y 52 personas, analícelo. Creo que hay que distinguir entre progreso y desarrollo. Llano Grande progresa, pero el desarrollo es todavía una tarea pendiente. Aquí los ricos los tenemos así como aislados. Ellos no piensan en nosotros y nosotros mucho menos en ellos. Siempre nos dicen, no, si usted es de Llano Grande, usted no necesita. Lo mismo que una ayuda o algo así, no. Hicieron barrabasadas en el sentido de que personas que pertenecían a los estratos 2 y 3 los colocaron en los estratos 4, 5, a veces hasta 6. Lotes desde 350 millones de pesos. Audi, Mercedes-Benz, Maserati, Ducati y BMW. No es Miami, es Llano Grande. Y como invisibles pequeñas comunidades menesterosas que aguantan la presión urbanística de los ricos. Hoy en La Otra Voz, inversión o invasión. Hola, bienvenidos a La Otra Voz. El oriente del departamento de Antioquia es uno de los sitios más privilegiados para vivir, siendo Llano Grande también uno de los más costosos. Hoy contaremos esa historia. ¿Inversión o invasión? Bienvenidos a las historias reales. Esta es La Otra Voz. El Oriente es una de las zonas más prósperas para vivir. Sus paisajes, su estilo y para algunas personas su estrato marca su punto de ruptura entre los que viven aquí, los de toda una vida, o los que están llegando, dándole un valor a la especulación del costo de la tierra, nunca antes visto en Antioquia ni en el país. Pero cuando el desarrollo llega arrasando con otros elementos de que hacen parte del mismo, de la misma casa común, entonces habría que poner en cuestión a cuál desarrollo nos referimos. Concretamente a Llano Grande han llegado proyectos muy interesantes, pero uno se pregunta si los nativos de Llano Grande, si las personas que por tantos años han construido este sector participan de ese desarrollo, están invitados al banquete del desarrollo allí en Llano Grande. Me temo que hay barreras invisibles. Algunos nuevos ricos los llaman el segundo piso de Medellín. Se muestran como la gran panacea e incluso se arriesgan a ofrecerse para planear un territorio frente a sus dirigentes. Otros líderes de la región que conocen la situación que tiene la ciudad afirman que el Oriente no es ningún segundo piso de nadie. Más bien ellos creen que Medellín es el sótano del Oriente. Y habrá que pensarlo. Solo basta compararse en lo más alto de este valle para evidenciar varias cosas. 7 municipios en un altiplano que en distancia no tienen 10 minutos uno del otro. Vías en constante obra facilitan su movilidad, hoteles, gastronomía, clínicas de alta complejidad, un embalse y un aeropuerto internacional. Y fuera de eso, flores, ganadería, cultura y tradición. Yo he vivido aquí toda la vida en Llano Grande. A veces la gente ha creído mucho que vienen aquí a, pues a según mi concepto, que vienen aquí a poner un negocio y que se van a llenar de dinero, que se van a ir aquí, de aquí estaqueados y están muy equivocados. Porque aquí en esta zona, pues aquí en esta zona, pues prácticamente no convive sino los ricos. Aquí en Llano Grande es muy difícil vivir, convivir, estar aquí, porque aquí la vida es muy cara. Este es Llano Grande. Si usted quiere o piensa vivir aquí, tiene que empezar por desembolsar en alguna finca o parcelación alrededor de 300 millones de pesos, solo en el lote. Preguntamos a varias entidades y comisionistas cuánto cuesta el metro cuadrado en esta zona, pero la especulación por el precio de la tierra no permitió dar un punto de equilibrio para comprar. Lo que sí es evidente es que en algunos proyectos urbanísticos, en sus publicidades venden los lotes en 70 y 90 metros por más de 300 y 500 millones de pesos hacia arriba. Hagan cuentas cuánto vale el metro cuadrado. Ya regresamos. ¿Preguntado qué tanto contaminan tú o tu empresa y cómo lo pueden compensar? Llegó Banco 2, la forma eficiente de cuidar el planeta y apoyar los campesinos de tu región. Mayores informes www.banco2.com. Banco 2, servicios ambientales.
comunitario. Banco 2, una iniciativa de Cornare con la participación de Más Bosques. Dime Es. Producción audiovisual. Comunicación estratégica. Medios digitales. DM, contando historias. Masora es ejemplo asociativo para el país y orgullo para el Oriente Antioqueño. Nuestro compromiso es con el desarrollo del territorio. Masora, municipios asociados del altiplano del Oriente Antioqueño. Fabio Ríos Urrea, director ejecutivo. La Administración Municipal del Carmen de Viboral adelanta la adecuación estética del Parque Principal Simón Bolívar. Una obra para disfrutarla, para vivirla. El Carmen de Viboral, 200 años. Administración, prosperidad y buen gobierno. Todos ponemos, todos hacemos. Pollos Mario. 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 Tan paisa como hoy. En Pollos Mario sí tenemos el mejor sabor. Disfrútalo en el Carmen de Viboral, 543-2346. Recibimos todas las tarjetas. Llano Grande pertenece al municipio de Río Negro. Hace parte del corregimiento sur. Aquí la gente años atrás vivía de cultivos agrícolas, ganadería, floricultivos, entre otros. Encontramos que el corregimiento sur era prácticamente una despensa agropecuaria de no solo del municipio de Río Negro, sino de municipios cercanos, incluso del municipio de Medellín. Pero el progreso los ha ido desplazando, entonces se pierden núcleos familiares, se pierden ciertos diálogos culturales, tradicionales, se va diluyendo esa identidad propia de las comunidades y va llegando una nueva cultura que no solo desprecia lo nativo, sino que también propone una nueva expresión cultural. El cual se han visto como, a ver, como acorralados por la nueva cultura que hay, que son los veraneantes, las empresas. Pero de un momento a otro los nativos empezaron a recibir propuestas de los terratenientes ricos de la villa. Además, por estos mismos lados se estableció un aeropuerto internacional que le abriría las puertas a esta zona. Los nativos, era evidente, no serían capaces de soportar. La tierra empezó a ser un atractivo para mucha gente, gente foránea, gente que vinieron a comprar tierras por acá para habitarla, fueron veraneantes, pero también personas que vieron esto como un negocio demasiado lucrativo e hicieron inversiones en la tierra. Según las decisiones de dirigentes de turno y al parecer por pagar favores políticos, permitieron que unos foráneos planearan esta zona. En todo el municipio de Río Negro, en el sector rural, se hizo un estudio socioeconómico para fijar el impuesto predial, pero le entregaron ese estudio a la Universidad del Atlántico. Unas personas que eran desconocedoras de todo este medio social y entonces hicieron barrabasadas en el sentido de que personas que pertenecían a los estratos 2 y 3 los colocaron en los estratos 4, 5, a veces hasta 6. Y veraneantes que tienen tierras, pero cantidades, varias hectáreas, con ganado, a ellos los ubicaron, no a todos, en los estratos 2 y 3. Entonces es un contrasentido. Para algunos, grave error, para otros, progreso. Pero hoy es evidente que el progreso viene golpeando comunidades pequeñas, en total 7,
algunas de ellas en pobreza extrema. La Universidad Católica de Oriente lleva como filosofía institucional el trabajo social y es un ente que construye territorio desde lo académico, investigativo y de inclusión. Monseñor Darío Gómez es el rector de este ente, en el cual se considera el campus universitario en la región. Él considera que el desarrollo de Llano Grande se debe de mirar en diferentes posiciones. Frases como esa, eres el lugar donde vives, se convierten en una herramienta de exclusión, sobre todo porque cuando se hace esta afirmación referida a determinados sectores desarrollados o potencialmente desarrollados y en progreso, entonces se pretende afirmar que uno es el progreso, el desarrollo donde vive, marcando así como una exclusión de que quienes no viven allí no pertenecen al desarrollo, o quienes viviendo allí siendo pobres están desubicados, están en el lugar equivocado. Esta es una frase, a mi modo de ver, con un contenido ideológico excluyente, aunque es una construcción de marketing y de promoción, va creando una mentalidad de que estando allí en este lugar, uno es persona. Y el que no está en ese lugar, no es persona. ¿Qué tanto contaminan tú o tu empresa y cómo lo pueden compensar? Llegó Banco 2, la forma eficiente de cuidar el planeta y apoyar los campesinos de tu región. Mayores informes www.banco2.com. Banco 2, servicios ambientales, comunitarios. Banco 2, una iniciativa de Cornare con la participación de Más Bosques. DM es producción audiovisual, comunicación estratégica, medios digitales. DM, contando historias. Masora es ejemplo asociativo para el país y orgullo para el Oriente Antioqueño. Nuestro compromiso es con el desarrollo del territorio. Masora, municipios asociados del altiplano del Oriente Antioqueño. Fabio Ríos Urrea, director ejecutivo. La Administración Municipal del Carmen de Viboral adelanta la adecuación estética del Parque Principal Simón Bolívar. Una obra para disfrutarla, para vivirla. El Carmen de Viboral, 200 años. Administración, prosperidad y buen gobierno. Todos ponemos, todos hacemos. Pollos Mario. 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 Tan paisa como hoy. En Pollos Mario sí tenemos el mejor sabor. Disfrútalo en el Carmen de Viboral, 543-2346. Recibimos todas las tarjetas. Este sector es llamado la Milla de Oro. Aquí, en menos de 5 años, se levantaron centros comerciales, establecimientos, franquicias nacionales e internacionales. Usted aquí, y si tiene forma, puede encontrar más de 7 concesionarios de carros de alta gama, como estos imponentes Mercedes-Benz, de los cuales se oscilan entre los 150 y 200 millones de pesos. Pero
paradójicamente en este callejón, como invisibles, se sostienen los García, una comunidad de más de 50 personas, entre niños, jóvenes y adultos mayores, en condiciones de pobreza extrema, sin servicios básicos, pozos sépticos y con dificultades sociales, que muéranse de la risa, son estrato 6. Según ellos, sus impuestos y su estratificación para el municipio de Río Negro a través de la Secretaría de Hacienda es igual que la de sus vecinos. Siempre que uno va al Sisbén, por decir algo, hace poco tuvimos una dificultad con la vecina que estaba en un nivel muy alto y tenía que estar tenía que estar en completo tratamiento por problemas de azúcar, hipertensión y todo eso. Entonces, imagínese que le tocaba comprar remedios y eran 70, 80, 90 mil pesos, que para uno es mucho. Ya le toca a uno ir como a hablar, a suplicar, a que miren, que analicen, pero siempre nos dicen, no, es que ustedes vienen Llano Grande. La ley dice que, es la ley 44 de 1990, dice que los consejos municipales pueden fijar las tarifas del impuesto predial y que esas tarifas oscilan entre el 5 por mil y el 16 por mil. Pero mire cómo esta administración que está terminando, que termina en este mes, fijó fue el tope máximo. Esto acá era una herencia del abuelo de mi esposo. Él les dejó esta herencia, entonces ya vive la mamá de él acá, vive las tías. O sea, esto lo organizaron así por casitas, porque anteriormente vivían todos en una misma casa. En el departamento un líder que nos ayudó con las casitas, con mejoramientos de vivienda, eso. Y entonces aquí estamos, y entonces pues hicieron las casitas. Y entonces ya al ver que ya la tierrita, pues, que ya quedamos aquí poquitos, ya nos repartimos las igualitas y ya estamos viviendo esas sí en cada parcelita. Tan. Gracias a Dios y a mucha gente querida, y entre ellos también el Hogar María Goretti me ha colaborado mucho, mucha gente, muchas entidades me regalaron camarotes, cositas y se fueron como acomodando las se le van dando culturas distintas. Allá son felices dentro de lo que están. Allá no se les ve agresividad. Porque por el que tenga más o el que tenga menos, no. Ellos son felices dentro de su ambiente. Yo les decía, ay, ustedes tan pobres y con tanto perrito, tanto gatico y tal, son felices. Aquí estamos contentos, aquí estamos felices. Ya si nos quieren sacar con presión o con cosas así parecidas, va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil porque no les vamos a vender por cualquier cosa, ni vamos a salir por cualquier cosa de aquí. Para ellos condominio significa perderlo todo, perder la libertad, perder cómo están ellos. Mucha gente quisiera esconder a los pobres. Los pobres hacen parte de la vida y es un reto al desarrollo con dimensión social. Entonces, en sectores como Llano Grande hay núcleos de pobreza y de miseria que son invisibles y que la gente poco los identifica, no clarifica dónde están. Vos puedes tener un finca, puedes tener plata, tenés lo que quiera, buena pinta, buena de toda, buena salud, lo que querás, pero si no tenés a Dios en su corazón y no sos humilde, verdaderamente vos no sos nada. Porque lo material se lo quita Dios de la noche a la mañana y Dios también te da en un instante. La situación es la siguiente. Mientras que a tan solo unos metros algunas personas viven en condiciones de alta comodidad, desperdician comida en restaurantes, el agua es potable y tienen portería y seguridad privada, por otro lado los García pasan las duras y las maduras. Aquí la comida no se desperdicia, el agua hay que hervirla y la portería es un alambre de púas y la seguridad privada son unos perros. Ahora que ya tenemos la televisión por aquí, que ustedes nos están haciendo estas entrevistas tan importantes aquí, que a ver si en punto ya se recuerdan de nosotros para poder tener una casa digna, como dice el departamento, como dice el municipio, o cualquier persona que dice que vamos a tener una casa digna. ¿Cómo la vamos a tener casa digna si ni siquiera tenemos empleo? Ni tenemos a veces ni siquiera de qué comer. Pues una manera de decir, ¿sí? Porque el Señor nunca nos falta pues, con el alimento, ¿sí? Y que realmente vengan a mirar las necesidades verdaderas, no que se queden en el camino, sino que bueno, nosotros vinimos fue con tiempo a mirar las casitas, a ver qué necesitan, cómo están, hacer un recuento y un balance de lo que cada casita necesita. Mira que hay familias donde son tres
Son tres familias en una misma casa, casas con dos habitaciones, porque todas estas casas tienen solo dos habitaciones. Entonces hay casas donde hay dos matrimonios con hijos y hasta tres. Problemas de saneamiento básico, problemas de movilidad, problemas de infraestructura institucional, son elementos esenciales para un verdadero desarrollo. Entonces, falta mucho para llamar que se ha desarrollado. Progresa, pero el desarrollo todavía está pendiente. Lo que agrego es que le pido a Dios y a todos que me diera otro poquito más de vida, más larguita, que Dios lo quiera, para que mi familia quede contenta aquí en estas herencias y que queden con sus hijos y queden felices en sus casitas dignas, pues. Pero para eso se necesita la presencia de Dios, que siempre la tenemos. Pero sí necesitamos más la ayuda de las entidades y de la gente que tiene corazón verdaderamente de ver el pobre que sufre. Nosotros más que todo ayudas acá recibimos de parte del Seminario Salesiano y de una señora, doña Orfilia Giraldo, que es como el puentecito que nos ha intermediado y nos ha beneficiado con ayudas de María Goretti y del seminario. Uno solo simplemente piensa y tiene los deseos, pero si no tiene la persona que lo apoye, pues no podía hacer nada. La vereda Cabeceras, que se precia de ser una vereda en donde hay ricos, en donde hay gente acomodada, no hablemos de los nativos, porque ya los nativos son pocos, que estemos conviviendo con gente tan pobre y estemos mirando hacia otro lado. No le estamos parando bolas a esta gente que necesita la ayuda de los que tienen medios económicos para solucionarles ciertos problemas, ¿cierto? Todos esos problemas de económicos. Que se acuerden que los pobres existimos, sí, porque de verdad que nosotros no le hacemos mal a nadie, nosotros pues el hecho de que seamos pobres no es que sea un barrio donde hay vicio, donde hay cosas, porque acá no, gracias a Dios, no. Pero no sé, tal vez nos discriminan por eso, porque siempre se fijan que donde hay sectores pobres o vulnerables dicen que es que hay vicio. No, para nada. Aquí, gracias a Dios y con la ayuda de los muchachos del seminario, de los salesianos, hemos sabido educar a nuestros hijos. De pronto, en Llano Grande y en el Oriente, se crea una burbuja inmobiliaria que, Dios quiera, no vaya a estallar y arrase con tantas personas y familias. ¿Progreso o desarrollo? Es la pregunta que se hacen las personas en el oriente del departamento de Antioquia. Escríbanos a dmmedios@gmail.com. Les agradecemos por habernos acompañado durante este año. Esta es La Otra Voz. Nos vemos pronto. ¿Qué tanto contaminan tú o tu empresa y cómo lo pueden compensar? Llegó Banco 2, la forma eficiente de cuidar el planeta y apoyar los campesinos de tu región. Mayores informes www.banco2.com. Banco 2, servicios ambientales, comunitarios. Banco 2, una iniciativa de Cornare con la participación de Más Bosques. Dime es producción audiovisual, comunicación estratégica, medios digitales. DM, contando historias. Más Hora es ejemplo asociativo para el país y orgullo para el oriente antioqueño.
Nuestro compromiso es con el desarrollo del territorio. Masora, municipios asociados del altiplano del Oriente Antioqueño. Fabio Ríos Urrea, director ejecutivo. La Administración Municipal del Carmen de Viboral adelanta la adecuación estética del Parque Principal Simón Bolívar. Una obra para disfrutarla, para vivirla. El Carmen de Viboral, 200 años. Administración, prosperidad y buen gobierno. Todos ponemos, todos hacemos. Pollos Mario. 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 Tan paisa como hoy. En Pollos Mario sí tenemos el mejor sabor. Disfrútalo en el Carmen de Viboral, 543-2346. Recibimos todas las tarjetas.